Bienvenidos a Casa de Deportes y bienvenidos al episodio número 30 con el NBA 2K16, Kareem Jackson en los playoffs. The playoffs. You're gonna talk about some playoffs, como diría QJP. Así es, estamos en los playoffs y en nuestro celular vemos nuestro Twitter y están hablando de lo que Kareem Jackson puede hacer en los playoffs. Pero tenemos dos problemas muy grandes y ya lo decías del episodio pasado, Carlos, ¿estás siendo muy negativo? No, no estoy siendo negativo, estoy siendo realista. El primer problema es que claramente nos enfrentamos a los San Antonio Spurs, o sea, a Greg Popovich, o sea, a Tony Parker, a Manu Ginobili, a Tim Duncan, a LaMarcus Aldridge, a Danny Green, aunque creo que no está aquí ya en este juego con ellos. Estamos hablando de probablemente el mejor equipo de la liga actualmente. Segundo problema. Anthony Davis está lesionado de 1 a 2 semanas. Si bien nos va, podemos irnos a los 7 juegos y tal vez regrese Anthony Davis. Si somos eliminados, muy probablemente sea por la ausencia de Anthony Davis, que por cierto LaMarcus Aldridge está lesionado, pero él sí puede jugar en estos partidos. Si somos eliminados, probablemente sea por la ausencia de Anthony Davis. Así que Kareem Jackson tendrá que tomar la batuta y liderar a los New York. Bueno, no cuenta ya que estaba empezando. Es la primera jugada en playoffs en la historia de Kareem Jackson. Olvidemos eso. Claramente inició algo nervioso Kareem Jackson. Estamos en San Antonio, en el AT&T Center. Y aquí viene la redención. Mesa para tres en la transición de defensa ofensiva. Sí, señor, mesa para tres. Kareem Jackson tiene que ponerse el overall y tiene que salir a trabajar por todo el equipo, por todo New Orleans. Vamos por ellos. A Kareem Jackson intentando liberarse de la marca de Tony Parker, que en el episodio pasado tuvimos a Steph Curry. Bueno, pues ahora tenemos a Tony Parker. Y vean el pase, muy bien el pick and roll con a Ryan Anderson. Excelente el 33, la conexión del 6 con el 33. Claro que Frequency Browvations nos puede hacer muchísima falta, pero Kareem Jackson intentará que eso no sea necesario. Vemos cómo penetramos la pintura y el mate grosero entre todos. Todos, se abre un pasillo para que Kareem Jackson pase. No le hagan eso a Kareem Jackson. Kawhi Leonard intenta pedir la mesa para tres, pero no lo consigue. Vamos por el rebote defensivo y nos vamos de costa a costa, de este a oeste. Kareem Jackson llevando a los New Orleans Pelicans al otro lado de la postemporada. Y vean, muy bueno los dos puntos. La bandeja con prácticamente todos los San Antonio Spurs encima de Kareem Jackson, de Freak. Y muy bien el 6 de los Pelicans, el graduado de la Universidad de Georgetown, el drafteado por Utah Jazz. Y vemos cómo penetramos. Excelente jugada. Esto se trabaja en los entrenamientos. Se hace un triangulito perfecto y terminamos con el mate. El robo perfecto de Kareem Jackson de costa a costa, de este a oeste. ¿Qué vas a hacer, Kareem? ¡Un mate! ¡Sí, señor! ¡Un mate grosero! ¡El molino! ¡Tremendo slam dunk! Y la repetición que nos da Kia. Pero leales youtuberos, eso no es todo. Mujeres y niños primero. Si eres una persona que sufre de problemas en el corazón, por favor, retírate de este video porque Kareem Jackson intenta romper a Manu Ginobili. El balón a las manos de Norris Cole. Norris Cole lo está asesinando. Déjame enseñar cómo se hace. Estamos fuera contra Manu Ginobili. ¡Adiós a Ginobili! ¡Adiós mío! ¡No, Kareem! Sick bro, get affiliated, and your pussy rappers need stimulated, and you're not dope, you've been manipulated, and you're not sick, you're a healthy patient, got brass knuckles to stop anyone that's hating, and you haven't hustled, you just take vacations, you don't know the struggle of days in the basement, you sit on your ass until your life is wasted, you lack the drive, and then you lack the patience, please step aside from my worldwide invasion, I get dizzy, high, and strike from the spaceship, I crash and dive and go super saiyan, like, legitimately sickening, every time when I rap on the track, I have an epiphany, like I spaz when I rap, I don't even know I got enemy, now I'm back with the axe, and I'm trying to amp up a killer spree, sever the head of an MC claiming to be ill, it's me, my lyrical ability, silence. Por el amor de Dios, Kareem Jackson, lo que le acabas de hacer a Manu Ginobili, 44 a 47, 17 puntos, 3 rebotes, 4 asistencias, muy bien, 3 pérdidas de balón, sí, no hay problema, pero vean cómo de inmediato después de la falta, pasamos como si uno era defensiva de San Antonio, y es que efectivamente no había nadie debajo de la pintura, y Kareem Jackson con su velocidad parece que tiene jets en lugar de pies, aprovechó el espacio, otra vez con la marca de Tony Parker, el pase para Quincy Poindexter, sí señor, él está on fire, tiene la muñeca caliente desde hace ya varios partidos, desde que vimos el episodio de El Héroe Poindexter hace 3 episodios, y lo está haciendo de maravilla, pero vean a Tony Parker conduciendo el balón por la duela, nos pone el bloqueo Tim Duncan, la defensiva de Kareem Jackson, el mate que le ponemos a Tony Parker, ya se fue en contra, Quincy Poindexter, 5 puntos, ah no era Eric Gordon, bueno 2 puntos para Eric Gordon, no 5 puntos para Quincy Poindexter, nos liberamos de la marca de Tony Parker, mesa para 3, sí señor, el partido 73 a 74, estamos muy apretados, estamos al mano a mano con San Antonio, Kareem Jackson despedazando la defensa, él solo. Pero literalmente él solo. Y cuando Kareem Jackson tiene que hacerlo todo, su
sus compañeros no defienden o no lo hacen de la manera más eficiente, nos van a ganar el primer partido 94-101. Y vamos a ver las estadísticas para que sean una idea de lo que está sucediendo. Vean, 21 puntos, 18 puntos, 15 puntos, nada de otro mundo. Kareem Jackson anotó 35 puntos y el segundo mejor anotador fue Ryan Anderson con 17. Pero vean todos los tiros de campo que fallaron mis compañeros. Sí, yo fallé un montón, pero pues vemos, tengo 35 puntos. Vean todo eso. No nos podemos permitir cosas como estas si queremos ganarle a San Antonio. Así que tenemos una segunda oportunidad para salir con al menos una victoria del AT&T Center y tener cierta ventaja en la serie contra San Antonio. Kareem Jackson con unas palabras para sus compañeros viejos. No está Anthony Davis, pero están todos y cada uno de ustedes. Tenemos que salir a ganar, tenemos que salir a dejar todo en la duela, no a sudar, sino a sangrar la duela. Vemos los quintetos iniciales. Es que de veras sin Anthony Davis esto será muy, muy complicado. Ya lo decía en el episodio pasado, de ser eliminados, porque obviamente voy a estar grabando estos días, me gustaría saber su opinión si de inmediato comenzando la segunda temporada, bueno, la tercera temporada, les gustaría que pidiéramos un trade, considerando que podríamos ir a un lugar donde no quisiéramos, porque los trades en el NBA 2K16 a veces son algo aleatorios. Y no lo sé, podríamos pedir, por ejemplo, Chicago, Cleveland, algo así, y tal vez terminemos en Brooklyn o algo por el estilo. Es una apuesta arriesgada. O terminar el contrato con New Orleans, echarnos otra temporada, a ver si en los playoffs podemos hacer algo ya con Anthony Davis y Kareem Jackson con otro año en la NBA. Y vean todo el espacio que le están dando a Kareem Jackson. ¿Por qué se están tardando tanto en la transición defensiva? Estos no son los Spurs de la realidad. Es un partido muy complicado, el segundo de la serie. Vemos el marcador 26-16. Parece que New Orleans está dándole un repasón a San Antonio y es muy posible que podamos salir con la victoria de este partido. Aún es muy temprano, pero con Kareem Jackson on fire yendo de costa a costa, vemos entre tres defensas evitando el bloqueo y consiguiendo el end one. Kareem Jackson quiere salir victorioso de San Antonio, quiere llevarse el segundo de la serie y vamos a la línea de tiros libres. Esto es money, esto es dinero para Kareem Jackson, automático, y el pase le llega a Manu Ginobili, falla el tiro, el Miri, nos vamos de costa a costa de este 39-26. ¿Qué es lo peor que podría pasar? El pase que le ponemos a Quincy y el mate para que nos den la asistencia. Tremendo partido que se está aventando Kareem Jackson. Pero iba a suceder algo. Iba a suceder algo. No pierdan de vista el marcador. 51-38. Estamos llegando a la primera mitad. Al final de la primera mitad, al menos. Vean el alley-oop que le ponemos a Alexis Ajinza antes de la primera mitad. Ya conseguir el doble-doble, la doble decena. Parece que iba a ser un partido tremendo. Pero algo comenzó a salir mal con Kareem Jackson. Primero, me sustituyeron prácticamente todo el tercer cuarto. Aquí vemos que acabo de ingresar. De tener una ventaja muy cómoda, ahora vamos perdiendo por 10. Y Kareem Jackson, claro que se va a intentar poner el equipo al hombro con los tiros de triple. Quedan menos de un minuto, 20 segundos alrededor. Y vemos Kareem Jackson robando el balón, poniendo a New Orleans a un punto de diferencia. Pero tenemos 5 faltas. Alguien venga y hágale la falta a Tony Parker. No dejen que el que tiene 5 faltas tenga que faulear a Tony Parker. Alguien, por favor, venga a hacerle la falta a Tony Parker. Aquí, ¿qué demonios sucedió con el juego? Yo tengo 5 faltas, tenemos que hacer una falta forzada porque nadie vino a hacerle la falta a Tony Parker. Yo no lo entiendo, de verdad, es algo lógico en el mundo del baloncesto. No tienes que ser un experto en baloncesto para saber si estás a una falta de ser expulsado y tienes a 4 compañeros más. Deja la marca de por ser probablemente de Tim Duncan, no alguien por el estilo, aunque yo sé que es peligroso, pero hazle la falta rápido a Tony Parker. Ve, puede fallar alguno, y si no lo falla, podemos anotar un triple e igualar el partido. Pero ahora claro que lo podrán igualar sin Kareem Jackson por el resto del partido. Así que vamos a ver qué sucede. Todo queda en manos de Norris Cole, que por cierto, ¿por qué no pusiste a Jrue Holiday? No me dejan ver mis compañeros, por favor, quítense, por favor. ¿Qué sucedió? Perdimos, no. Esto va a ser muy complicado. Esto va a ser muy complicado. Vamos 2 abajo en la serie. En el siguiente episodio puede ser que seamos eliminados o puede ser que se alargue la serie. Me gustaría saber en la sección de comentarios primero, también en este video. Y por cierto, ven aquí esta animación, Tariq Evans animándome. Esto obviamente me haría pensar más si irnos de New Orleans con amigos como Tariq Evans, como Anthony Davis, como Quincy Pondexter.
Leales y estudios, me gustaría saber esas dos cuestiones. Primera, si perdemos y somos eliminados, ¿les gustaría que buscara el trade de inmediato comenzando la nueva temporada o permanezcamos en Nueva Orleans por el resto de la tercera temporada? Tal vez inclusive jugar algunos partidos de la temporada decir, bueno, ¿sabes qué? Si nos tenemos que ir, ¿sabes qué? Hay que quedarnos, probablemente podamos llegar lejos en la postemporada. Y la segunda cuestión, si en el siguiente episodio les gustaría ver toda la serie, si es que se alarga, o sea, digamos que se va a 6 partidos, si les gustaría ver toda la serie con partes, las partes más importantes de cada partido, y así ya puedo preparar el video con mucho más tiempo, y además, si así les gustaría ver todos los demás partidos de la postemporada, si es que avanzamos a los demás partidos de la postemporada. Muchas gracias, leales youtubers, eso es Toño por este video, ya saben qué hacer, si les gustó los likes, si me son bien recibidos, si los comentarios intentan ser contestados, no olviden seguirme en mis redes sociales, en Twitter y en Facebook, para estar enterados de toda la actividad del canal y poder contactarme de forma más directa. No olviden comer frutas y verduras, y ahí nos solemos.